Vamos a hacer unas consideraciones sobre esta gran fiesta de todos los santos que estamos celebrando. Una gran fiesta que, si somos fieles, debe ser también la nuestra cuando Dios nos llame a su presencia. Han llegado a esta meta innumerables personas, como escuchamos en el libro del Apocalipsis, una gran multitud que ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban en pie ante el trono y delante del Cordero, cubiertos de vestiduras blancas y palmas en sus manos. Hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las culturas, de todos los países, han vivido con fidelidad su vocación cristiana. Han tenido que luchar, habrán tenido también pequeños, o a veces quizá no pequeños, fracasos, es decir, desánimos o desalientos, o incluso en algunos momentos abandonos, pero que la gracia de Dios ha podido más en ellos, han rectificado, han reaccionado, han vuelto a Dios si es que se habían alejado, han sido más conscientes de que nada va a llenar más su corazón que seguir al Señor, que ninguna otra cosa de este mundo compensa si nos aleja de Dios. En definitiva, podríamos decir que han hecho todo lo posible por vivir ese programa de las bienaventuranzas que comenta el Santo Evangelio de la Misa del día 1 de noviembre. El programa de las bienaventuranzas, que de alguna manera es el resumen de lo que hemos de vivir si verdaderamente queremos llegar al cielo. Qué duda cabe que algunas de esas bienaventuranzas nos ilusionan mucho, aunque todas requieren esfuerzo. A nadie se le regala nada que valga la pena. Todos queremos ser mansos, entendiendo bien lo que significa esa mansedumbre, una fortaleza interior muy grande para evitar la reacción desproporcionada de enfado o hasta de ira. La mansedumbre requiere una fortaleza interior que es un don del Espíritu Santo para saber comportarnos sin perder la paz interior, incluso ante momentos de dificultad, de injusticia. Es propio de los santos la mansedumbre. El Señor además nos la recomienda, como sabéis, cuando nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Los pobres de espíritu, bien entendido, claro, que significa estar desprendido de las cosas materiales, utilizarlas como medio, no como fines, para que podamos aspirar a la verdadera riqueza, que es la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, lo único que puede satisfacer plenamente el corazón humano. Todos queremos también tener hambre y sed de justicia, es decir, de que verdaderamente la justicia, por una parte, entendida como tal, como virtud cardinal, esté muy presente en el mundo y no nos dejemos llevar de situaciones en las que a veces prevalece lo contrario. Afortunadamente, Dios en su infinita sabiduría tiene también una justicia infinita y no permitirá que el mal triunfe sobre el bien, aunque a veces ese bien plenamente no lo tendremos hasta el cielo. Pero también en la tierra tendremos toda la ayuda y toda la fortaleza de Dios para sobrellevar las posibles injusticias con las que a veces tengamos que enfrentar. Pero además la justicia, como sabéis, como sabemos, no se refiere solo a la virtud cardinal de la justicia. En el sentido más pleno, la justicia se refiere a la santidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad, de amar a Dios, de amar al prójimo. Los misericordiosos. Necesitamos tener el corazón del Señor para ser capaces de tener misericordia, dándonos cuenta a la vez de que el Señor tiene una enorme misericordia con nosotros y por tanto hemos de tener también nosotros misericordia con nuestros hermanos, los hombres. Si queremos que el Señor nos dé su misericordia, hemos de darle también nosotros a los que lo necesiten. La limpieza de corazón, la limpieza de corazón para ser capaces de poder amar, amar a Dios, amar al prójimo, el hombre amar limpiamente a la mujer amar limpiamente al hombre en el matrimonio o en el noviazgo, los que se preparan para el matrimonio, un amor limpio que facilita tanto la fidelidad, la delicadeza, la ternura. Por el contrario, si nos dejáramos llevar de lo que no es limpieza, sino más bien suciedad, impureza, pues estaríamos haciendo un gran daño a la fidelidad y al verdadero amor. Así podríamos vivir con las demás bienaventuranzas. Algunas también nos resultarán quizá como no muy deseables, ¿no? Cuando el Señor nos dice
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque a Dios es el reino de los cielos. No queremos padecer persecución, no la buscamos, no la provocamos, no la deseamos, no la deseamos para nadie. Pero desgraciadamente en el mundo, a lo largo de los siglos, ha habido tantas persecuciones por la justicia, es decir, por la santidad, por la fidelidad a Dios, los mártires, los confesores de la fe, y tantas otras personas que por vivir coherentemente su fe a veces son incomprendidos o ridiculizados o marginados. Pues el Señor nos dice que de ellos será el reino de los cielos. Incluso nos dice, bienaventurados cuando os maldigan y os persigan por mi causa. Por mi causa. Está muy relacionado con lo que acabamos de decir. El demonio es el padre de la mentira y manipula las cosas, dice verdades a medias para engañar a tanta gente, incluso presentar como malos o como enemigos, diríamos, de la verdadera libertad o de a los cristianos, cuando somos nosotros los que más vivamente deseamos respetar los derechos de los demás y la libertad de los demás, aunque a veces lógicamente no podamos estar de acuerdo en cuestiones que ya no son opinables, sino que se refieren a temas de fe o de moral, en definitiva, a la ley natural, a la moral natural, ¿no? Bueno, pues muchos hombres y mujeres han sido capaces, con la gracia de Dios, de vivir este programa del que habría tanto que comentar, lógicamente, ¿no? También podríamos decirlo de una manera más breve. Podríamos decirlo siguiendo lo que nos dice San Juan en la segunda carta de hoy, segunda lectura. Los que han vivido como hijos de Dios, considerad qué amor nos ha manifestado el Padre, queriendo que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos. Es decir, los hombres y mujeres que son conscientes de su condición de hijos de Dios, la filiación a Dios Padre, que es como el fundamento más fuerte de nuestra vocación cristiana, es una plataforma, permitid esta palabra poco, que nos da una estabilidad, una serenidad, una seguridad, una confianza, porque sabemos que somos hijos de nuestro Padre Dios, que no estamos solos, que no nos deja, que nos dará toda la gracia que necesitemos para ser fieles y vivir de modo coherente nuestra vocación en medio del mundo. ¿Habrá dificultades, habrá tribulaciones? Sí, nos lo ha dicho el Señor en las bienaventuranzas. Lo dice también el libro del Apocalipsis. ¿De dónde vienen estos con esas vestiduras blancas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Y les dije, Señor, tú lo sabes, son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Esas dificultades expresadas de esta manera, que es como un resumen de todos los obstáculos que los hombres y mujeres que han creído ser fieles han tenido que sobrellevar y vencer a lo largo de los siglos. Y es que si queremos seguir al Señor, necesariamente nos toparemos con la cruz. Pero la cruz no es como un obstáculo, ¿no?, a la felicidad o a la libertad. Es, de una parte, la inevitable limitación humana que se manifiesta de tantas maneras, ¿no? Nos cansamos o nos ponemos enfermos o, como no somos perfectos, cometemos injusticias y hacemos mal a otros. Mil cosas que son obstáculos reales. Participación de la cruz, así las hemos de ver nosotros los cristianos, si tenemos un cierto sentido sobrenatural, y no simplemente como barreras que vienen a complicarnos la vida, ¿no?, sino como cosas que Dios permite o a veces incluso nos envía para que nos unamos en Él, a Él, en esa cruz salvadora, redentora. El Señor en la cruz vence el pecado, vence la muerte, resucita. Para nosotros esa cruz estará ordinariamente en mil pequeñas cosas de cada día. No hay tampoco que echar a volar la imaginación en cumplir nuestros deberes, en ser amables, en ser cariñosos, caritativos, afables, fuertes para llegar al final, para poner las últimas piedras. Ahí está la cruz, fundamentalmente en esas cosas de cada día. Y tenemos un tiempo. Para cumplir este programa tenemos un tiempo. El hecho de que la Iglesia Nuestra Madre haya querido unir en dos fechas continuas, 1 de noviembre todos los santos, 2 de diciembre los fieles difuntos, como para recordarnos que para llegar a la santidad hay un tiempo, tenemos un tiempo, un margen que Dios nos da. No mucho, aunque fueran 100 años. Los que ya haya pasado, pues pasado está, y lo pasado lo que hemos de hacer es
dar gracias, arrepentirnos de lo que nos haya estado bien y sacar experiencia para mejorar en el presente y en el futuro. Sepamos tener esa inteligencia, que es sabiduría, de aprovechar bien los días de vida que Dios nos dé. Aprovecharlos bien para poder llegar al cielo, para poder estar entre esta multitud. Si no, nada de nada habrá valido la pena. Esto es algo importante para recordar en estos momentos. Y en fin, para terminar, ojalá y se pueda decir de cada uno de nosotros, incluso de nuestro tiempo, de este tiempo que estamos viviendo, de esta generación en la que ahora nos encontramos cada uno, que se pueda cumplir nosotros lo que también nos ha dicho el Salmo. Esta es la generación de los que buscan tu rostro, Señor. Que busquemos el rostro del Señor. Y si lo buscamos cada uno de nosotros, ayudaremos a que otras muchas más personas también lo busquen. El rostro de Dios. No podemos desear algo más grande que ser amigos de Dios, hijos de Dios, íntimos de Dios, para vivir en este mundo como un anticipo del cielo. Que no significa desentendernos de las cosas que nos ocupan, más bien lo contrario, vivirlas intensamente, amar el mundo apasionadamente, como decía San José María, como criatura que ha salido de las manos de Dios, para llevarlo de nuevo a Él, para hacerlo más humano, más justo, más fraternal, en el que desaparezcan las mentiras, los odios, las incomprensiones, todos esos enemigos que son fruto del pecado, del pecado. El ejemplo de los santos, la intercesión de los santos. Aquí en nuestro oratorio del Caballero de Gracia tenemos a la Beata Guadalupe, que también tuvo que luchar tanto y trabajar tanto y también sufrir tanto y vivir una vida llena de gozo en medio de esas dificultades, ¿no? O el Caballero de Gracia, aún no es beato, pero camino de eso va. Y vale la pena que nos encomendemos también a él y acudamos a su intercesión. Pues que nos ayuden a vivir a fondo nuestra condición de hijos de Dios para llegar a la plenitud que nos aguarda en el cielo. Que así sea.